También tienen que llenarlo, tienen que llenar el código que se va a proyectar en la ponencia, en el post-test, para que se considere la actividad. Y bueno, no deben de escribir el código de la actividad ni por el chat de Zoom ni por el chat de WhatsApp, ¿sí? Bueno, bienvenidos a la actividad Apps para Idiomas. En esta oportunidad, la ponente quien va a hacer la actividad es nuestra querida subdirectora CEPRI Scopi, Elisa Sarmiento Minaya, subdirectora CEPRI Scopi 2021, actual layout sociomor, directora CEPRI Scopi 2020, past layout in 2020 y past outgoing India febrero 2020. Con ustedes, Elisa. Elisa, te doy el pase para que puedas iniciar la actividad. Gracias, Silvita. ¿Me confirman si me escuchan, chicos? Porque, bueno, problemas de internet, de llamar. Así que, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Listo. Ok, voy a compartir mi pantalla. Listo. Sí se puede ver, ¿cierto? Todos están viendo mi pantalla. Listo. Bueno, como dijo Luinita, el día de hoy pues vamos a hablar sobre lo que es las aplicaciones que tenemos disponibles tanto en celular como en computadora, algunas de ellas, para poder aprender idiomas. Y ahora, bueno, el motivo por cual se ha hecho esta charla es debido a que pues ahora en la pandemia y en la virtualidad que estamos viviendo, en realidad son una ayuda muy importante para aquellos que desean aprender idiomas y en su caso de repente no cuentan con la totalidad de dinero, ¿no?, para aprender, porque sabemos que pues inscribirse a un instituto es un montón de dinero que uno tiene que pues gastar para aprender, dependiendo donde quiera y dependiendo qué idioma quiera, y pues a veces no nos alcanza a todos, ¿no? Entonces, una herramienta muy útil pues son las aplicaciones para teléfono y para computador. Voy a mostrar, casi todas son aplicaciones gratuitas. Hay algunas excepciones y algunas pues también cuentan con su versión premium y versión paga. Entonces voy a explicar todas estas y al final voy a compartir pues pantalla desde mi teléfono con aquellas aplicaciones que ustedes quieran que explique un poquito más a profundidad. ¿Ok? Entonces, como Elvira ya mencionó, yo me llamo Elisa Sarmiento, soy la actual subdirectora de CEPRI Scopi y bueno, también leo out. Entonces, hoy día vamos a ver aplicaciones que nos van a ayudar con el tema de lo que es gramática, con el tema de lo que es vocabulario, pronunciación, lectura y prácticas con nativos, o sea, hablar con nativos para practicar el idioma. Esto yo lo divido así porque, pues, teóricamente son aplicaciones que tienen su fuerte más en esas zonas, pero hay aplicaciones que en una sola también les enseñan gramática, vocabulario y pronunciación. Y bueno, también hay otras que funcionan también para practicar con nativos y a la vez también les enseñan vocabulario. Entonces, no es que sean 100% de lo que yo voy a mencionar, pero ese es su fuerte, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poquito de gramática. Para comenzar aquí, pues, no he puesto a Duolingo, porque pues es una aplicación que yo creo que es, por las puras ya explicarles para qué sirve, porque más de uno de ustedes debe haberla usado. Es por eso que he puesto otras. Pero bueno, Duolingo también está dentro de esta categoría de lo que es enseñar gramática, enseñar vocabulario y pues funciona como una especie de recompensa, ¿no?, y castigo con lo que son puntos y moneditas y cositas así para poder completar su límite que han puesto a práctica semanal y así los van a recompensar. Es una buena herramienta, sí, pero existen algunas que podría decirse que son mejores o algunas que pues complementan el trabajo de Duolingo en realidad. Porque bueno, la mayoría de personas que usamos Duolingo sabemos que el vocabulario que nos dan es un vocabulario variado, pero no se asemeja a la realidad cuando uno va a conversar con nativos, ¿no? Entonces hay frases que no son muy útiles en realidad en la vida real. Hay aplicaciones que pues han mejorado ese aspecto, que han visto que Duolingo tiene como debilidad y han potenciado sus aplicaciones de esa forma, ¿no? Entonces, la primera aplicación que les voy a mostrar
es esta que está aquí. Creo que me pasé una diapositiva. Ya está, listo. La primera aplicación que les voy a mostrar es LingoDear, que viene a ser lo que es un Duolingo, pero para aprender lo que son idiomas de Asia. Sí enseña otros idiomas como alemán, francés, portugués, ruso y un poquito más también español e inglés. Pero el fuerte de esta aplicación viene a ser japonés, coreano y chino. Tiene su versión también en computadora y su versión en teléfono. Y pues mencionan que basta con 10 minutos al día para poder aprender un idioma. Ya dependerá de ustedes si quieren 10 minutos, media hora, una hora, pues porque cada uno puede saber cuánto tiempo necesita para aprender. Como les mencionaba, pues su fuerte son estos tres idiomas. ¿Y por qué? Porque esta aplicación en realidad a ustedes les va a explicar cómo funciona la escritura, cómo aprender a escribir los caracteres de cada idioma, porque hay un orden para aprender a escribir los caracteres de cada idioma. También les va a enseñar gramática, también les va a enseñar pronunciación, y hay juegos también y pues ejercicios como los de Duolingo, similares. Entonces aquí pueden ver, ¿no? Uno tiene que escoger el idioma que desea, y dentro de cada idioma hay niveles, el nivel 1, nivel 2, nivel 3. También hay una opción para poder seleccionar si quieren solamente practicar lo que es escritura, si quieren practicar verbos o si quieren practicar alguna cosa. También les va a consultar la aplicación cuál es el nivel al que ustedes quieren llegar, si ustedes quieren quedarse en básico o quieren llegar a un nivel avanzado, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, como les decía, la aplicación les explica cómo escribir los caracteres de cada uno de estos idiomas que pues, son su fuerte, en el orden que ustedes deben escribirlo, y les corrige para que ustedes vayan aprendiendo y pues avanzando en los niveles que ustedes deseen. Aquí dentro de cada idioma hay diferentes tópicos que le va a brindar la aplicación, los básicos, pues siempre van a comenzar por lo que es el abecedario, porque es un poco distinto, la pronunciación, porque es diferente, porque son idiomas pues totalmente diferentes al español y al inglés, y después pues les va a explicar según cada tipo de categoría que tengan ellos, ¿no? Aquí pueden ver que es similar a Duolingo, les ponen ejemplos y les escriben aquí cómo es que se escribe y cómo suena también seleccionando cada figura. Y pues ustedes aciertan o fallan como aquí en la figurita LingoDear está llorando. Y además de eso, pues va a enseñar la gramática, como pueden ver aquí. Les va a explicar cómo está la estructura de la oración, desde lo que es el sujeto, verbo y el complemento de la oración, qué significa cada palabra, ¿no? Como pueden ver aquí. Y también para tener la posibilidad de escuchar cómo se pronuncia con una persona nativa. Esa es la diferencia que también encontramos con Duolingo, si han podido usarla. Duolingo es una aplicación en la cual los audios pues no son hechos por nativos, no son pues elaborados por un robot o una máquina. En cambio, en este caso, pues son elaborados por nativos y también pues les van a brindar una mejor calidad de audio para que se puedan adaptar al idioma, ¿no? Ese es un pro que tiene esta aplicación. Continuando con las aplicaciones para aprender un poquito más lo que es gramática, pues tenemos lo que es Babbel, que también muchos de ustedes deben conocer si son viejitos como yo. Esta aplicación les va a permitir conocer más de 14 idiomas. Pues su fuerte siempre ha sido el inglés, porque para eso se creó en un comienzo, pero también tiene alemán, italiano, francés, portugués, suizo, sueco, turco, polaco, etcétera, etcétera. Y pues esta aplicación va a contar con su versión gratis, con su versión paga. La versión gratuita en realidad es muy completa. La versión paga pues obviamente más, pero ya dependerá de cada uno de sus bolsillos. Y de igual forma ustedes tienen que crearse un usuario con su correo, su nombre, crearse una contraseña para que puedan tener pues mensajes en sus correos que les van a enviar toda la información de su usuario. Y una vez que ustedes entran a la aplicación, van a seleccionar el idioma por el cual desean empezar. En la aplicación a ustedes les va a consultar si conocen un poco del idioma que están seleccionando para aprender, pues van a poner sí, no, o si conozco un poquito o conozco mucho. Y ya después de eso les va a mostrar lo que son las clases que tiene disponible para ustedes, ¿no? Ustedes pueden también en esta aplicación acceder a lo que es una especie de prueba, como un examen, para que mida el nivel de conocimientos que tienen del idioma, y así los pueda redireccionar mejor a un nivel adecuado para que sigan aprendiendo, ¿no? Si es que ustedes ya manejan el idioma, claro está. Y pues dentro de cada uno de estos les va a explicar clases específicas, ¿no? Como por ejemplo aprender los saludos básicos, cómo se escribe, la oración, cómo es la estructura, qué cosa debe ir primero, qué cosa debe ir después,
¿no? Gramaticalmente hablando. También va a tener audios para que ustedes puedan escuchar cómo se pronuncian las palabras. Y como pueden ver aquí también hay lo que es una parte de, pues una revisión, ¿no? Ya sea audio, escritura, ¿no? O con imágenes para poder unir la imagen con la palabra, ¿no? Y ustedes puedan aprender un poquito más. Como les decía, si se dan cuenta, pues no son solamente aplicaciones que se basan en gramática, pero su fuerte es la gramática. También les enseñan vocabulario y también pueden escuchar un poquito de listening, ¿no? De cada idioma. Entonces, pues son bien completas, ¿no? Ustedes las pueden complementar con otras aplicaciones que luego voy a mencionar si es que creen que el vocabulario o alguna parte de esto no les satisface a sus necesidades, ¿no? Porque pues cada uno, como les decía, tiene una intensidad de aprendizaje, ¿no? De repente yo, pues me gusta aprender casi todo el día, quiero estar estudiando este idioma, o de repente no tengo casi nada de tiempo, entonces ya dependerá de cada uno de ustedes cuán intenso quieren que sea su aprendizaje. Después continuamos con una casi similar, que es Busuu, pero Busuu tiene un plus, que tiene dentro de la aplicación y dentro también de lo que es la plataforma, porque es para teléfono y también para PC, pues hay una comunidad en la que ustedes pueden compartir información, pueden conocer gente de estos países también que les pueden ustedes brindar pues conocimientos básicos del idioma o algunos tips del idioma que ustedes pues estén buscando, ¿no? Y además de eso, como pueden ver, pues brinda una cantidad regular de idiomas para poder aprender los básicos de siempre y a unos que otros más como chino y polaco, ¿no? Que no son tan usuales en otras aplicaciones. Y pues aquí lo van a dividir por niveles que ustedes conocen, ¿no? El A1, el A2, el B1, B2, ajá. Para que cada uno de ustedes pues decida, ¿no? Cuán intenso quieren que sea su conocimiento y ustedes también escojan si su nivel de repente ya no es A1, es A2 o B1, vayan directamente a esas lecciones y aprendan. Les va a enseñar frases básicas, les va a enseñar lo que es gramática, como les decía, les va a corregir la gramática para que ustedes pues vayan avanzando un poquito más en el idioma. Y además está pues lo que les decía la comunidad para poder aprender. Hay también audios para poder estar un poquito más relacionados con la pronunciación de este idioma y el conocimiento sea completo. ¿Ok? Como les decía, es un poco superficial lo que les voy a explicar aquí porque después, si desean, voy a explicar a profundidad en mi teléfono para que puedan ver de repente un ejemplo, un ejercicio, ¿no? Porque es más directo y más fácil. ¿Ok? Entonces, estas son las aplicaciones que teóricamente les van a servir más para aprender gramática, ¿no? Y saber cómo de repente conversar con alguien o cómo estructurar una pregunta o de repente oraciones básicas, ¿no? Cómo estructurarlas. Y a la vez les va a brindar vocabulario, les va a agudizar su oído para poder reconocer el idioma y las palabras de hablantes nativos. Ahora, además de gramática, necesitamos vocabulario. Porque pues, podemos saber mucha gramática, pero si no tenemos un vocabulario amplio, pues nos vamos a quedar a medias, ¿no? Y nuestro conocimiento no va a llegar a ser el óptimo que nosotros requerimos. Entonces, dentro de vocabulario, hay varias aplicaciones que ustedes pueden encontrar en su teléfono, pero las que tienen mejores reviews son estas. Primero está Memrise, que va a explicarles también lo que es gramática, pero su fuerte es más que todo el vocabulario, y se va a basar en un sistema de premios. ¿No? Ustedes van a escoger de la misma forma, se van a crear un usuario, van a escoger el idioma que desean aprender, van a mencionar si tienen un conocimiento previo o no, y además de esto también esta opción, esta aplicación tiene la opción de medir su conocimiento y que los va a colocar donde ustedes pues, deben estar, ¿no? Y tiene diferentes tipos de ejercicios para poder afianzar lo que es el vocabulario. El primero es, le muestra un videito con una persona hablante nativa mencionando la frase que está aquí. Entonces ustedes ya saben cómo se pronuncia y además de eso ven gestos, gestos que acompañan a las palabras o las frases, ¿no? Eso también ayuda bastante, por ejemplo, si estamos hablando de aprender italiano o aprender idiomas donde los gestos son bien importantes, como en el español también, ¿no? Entonces ustedes ya saben cómo se saluda de repente en este país y a la vez, pues cómo se pronuncia. Además de eso, también tienen para poder hacer match de diferentes palabras con la imagen que les van a poner aquí. Además de eso, también hay audios con hablantes nativos en femenino y en audio de voz masculina. Y además de eso, también para reforzar la escritura de la palabra,
¿no? Entonces, si se dan cuenta, es una forma de memorizar, como se dice, memorize. Ese es el objetivo, memorizar las palabras de una forma u otra. ¿Y cómo les va a ayudar esto? Pues la aplicación, si ustedes hacen bien todos estos ejercicios, les va a brindar un premio, que es como ustedes tienen una semillita, y esa semillita va a tener agüita y va a ir creciendo, volviéndose una flor, y esa flor va a ir creciendo y creciendo, creciendo a medida que ustedes van avanzando en el idioma que han seleccionado, y van recibiendo premios y van desbloqueando los siguientes niveles para seguir avanzando. Entonces es muy divertido, en realidad es muy adictiva, así que si ustedes se animan a aprender un idioma, a aprender vocabulario, pues esa es una gran opción. Es un poquito más ordenada que la otra opción que voy a seleccionar en un momento. Y pues esta aplicación les puede servir bastante para poder complementar alguna de las otras aplicaciones que anteriormente he hablado sobre lo que es gramática. Ahora con el idioma, si ustedes están aprendiendo coreano, chino o japonés, pues en realidad no hay, aquí no hay esos idiomas, pero la siguiente opción sí existe, esos idiomas que he mencionado, ¿ok? Entonces, después tenemos Drops. Drops es una aplicación que básicamente se va a centrar en lo que es vocabulario. De igual forma, como todas las aplicaciones, se crean su usuario, seleccionan el idioma que ustedes van a querer, y esta aplicación les va a brindar pues diferentes formas para que ustedes aprendan vocabulario de diferentes tópicos. Al comienzo les va a mandar una lista de diferentes tópicos de palabras, ¿no? Como por ejemplo comida, frutas, vegetales, transporte público, frases usuales, ¿no? Y ustedes seleccionan una de esas y si seleccionan, por ejemplo, comida, les va a enseñar diferentes ejercicios para poder memorizar esas palabras, ¿no? En el idioma que ustedes han seleccionado. Estos son unos ejemplos de los ejercicios que hay. Por ejemplo, esto es chino, ¿no? Entonces aquí les enseñan el carácter y a la vez la palabra, cómo se pronuncia, ¿no? Y qué significa. Aquí este es otro ejercicio para poder pues, buscar la palabra y ver la figura de la acción, ¿no? Entonces aquí hacen el ejercicio y van aprendiendo. Después también aquí ponen una piña y les dicen que tienen que seleccionar cuál de estas palabras es piña en el idioma, ¿no? Y aquí pues les ponen una imagen y les preguntan si esta palabra es tiene relación con la imagen, ¿no? Es el significado de la imagen, sí o no. Y así ustedes van aprendiendo pues un poquito a memorizar imágenes con palabras, ¿no? Imágenes con palabras, y ese es el objetivo de la aplicación, que ustedes aprendan pues la relación entre la imagen y la palabra en diferentes idiomas. Ahora, ¿cuál es el contra de esta aplicación? Que tiene un tiempo determinado para poder aprender. Si no me equivoco, solamente son 15 minutos o 20 minutos, y después la aplicación los bota y ya no les permite seguir practicando hasta dentro de una hora, creo, o dos horas. Entonces, esa es el único contra que tiene esta aplicación en realidad. Y pues este cuenta con todos los idiomas. Idiomas asiáticos, europeos, ¿no? Y también español e inglés. Ok. Y ahora vamos a lo que es pronunciación. En pronunciación, pues obviamente hablamos aquí de aplicaciones que van a escuchar nuestra voz y nos van a corregir en cosas que estamos pronunciando de manera errónea, ¿no? Nos van a brindar feedbacks en qué cosa específica, en qué palabra específica, en si la entonación estuvo bien o la entonación estuvo mal, ¿no? Y nos van a dar tips para poder pronunciar mejor las palabras. La primera, y que solamente está disponible para iOS, es Speak, y pues es solamente para inglés. Esta, como les decía, solo está disponible para iOS y la van a encontrar así en la pues store de iPhone, ¿no? Y pues como les mencionaba, se va a basar en mostrarles frases o una conversación y ustedes van a tener que responder a lo que les preguntan o lo que están conversando en la aplicación. Y en realidad no es una persona, es una inteligencia artificial, la cual escucha la frase y corrige, ¿no? Corrige ciertas palabras, ¿no? Como pueden ver aquí, esta es una conversación, ¿no? Y pues aquí van corrigiéndole, o en este caso, pues esta persona habló correctamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes entran, se crean su usuario, ponen su nombre, todo, y empiezan a hablar con el bot, ¿no? La inteligencia artificial de la aplicación. La aplicación les pregunta, ¿cómo estás? En inglés.
y ustedes responden en inglés, ¿no? ¿Cómo están? O algo que quieran decir. Y así se va dando una conversación como si estuvieran hablando con una persona cuando no es así. Entonces, la aplicación les va a ir corrigiendo las frases que ustedes van diciendo y les va a decir qué cosa estuvo bien, qué cosa estuvo mal o qué cosa estuvo más o menos pronunciada y qué es lo que está mal, de repente una letra mal pronunciada, ¿no? Que es muy importante en inglés para poder mejorar pues todo su nivel, ¿no? En general. Además de eso, aquellos que no tienen iPhone como yo, pueden buscar esta aplicación que se llama Elsa Speak, igual de la misma forma que Speak, solamente es para inglés. Y en esta aplicación, pues la idea es que ustedes se creen su usuario y la aplicación hace un screening de su nivel de inglés al comienzo. Les toma un examen, un examen entre comillas, ¿no? Les pone ejercicios que ustedes tienen que llenar, ¿no? Para saber cuánto es su nivel de vocabulario, cuánto es su nivel de gramática y pues todo eso junto les va a botar si están en intermedio, básico o avanzado y según eso les va a dar ejercicios. Ustedes seleccionan ejercicios en estos tópicos que hay aquí, pues viaje, amor, negocios, etcétera, etcétera. Y pues van a hacer lo que es la pronunciación. Van a pronunciar las palabras, las oraciones. Y como pueden ver aquí, la aplicación les va a decir cuánto es el porcentaje que han hecho correctamente y en qué letras o en qué palabras se han equivocado, ¿no? Y les va a brindar aquí, como pueden ver, la pronunciación correcta para que ustedes la escuchen y tengan la opción de volver a repetir la oración hasta que pues su pronunciación sea perfecta, ¿no? Aquí pueden ver también que la aplicación a ustedes les va a ir botando cuáles son los porcentajes igual de su pronunciación con respecto a los sonidos, porque también pueden seleccionar específicamente qué sonidos ustedes consideran que están errando o que no son su fuerte, y la aplicación les va a dar ejercicios específicamente con estos sonidos y ustedes van a poder mejorar de repente esa parte que la tienen un poco débil, ¿no? En su pronunciación. Y sirve bastante en realidad, varias personas lo recomiendan, yo también lo recomiendo porque lo he probado y pues es muy entretenido. Entonces, esas son para inglés y tengo una, tengo una para diferentes idiomas, que es una aplicación en realidad que es general, pero ayuda bastante para diferentes idiomas. Pero antes de eso, vamos a poner el código de la actividad. Estén atentos, todos los que se han dormido, despierten. Vamos a pasar el código de la actividad de hoy. Como dijo Elvirita, van a tener que apuntarlo para poder tener su puntaje de intercambios y también para poder tener la actividad y su certificado a aquellos que no son de SOSEMOR. Así que atentos. Uy, me pasé, disculpa. Ya está. Este es el código para el post-it, chicos. Por favor, apúntenlo. No lo pongan en el chat. Tampoco lo manden por WhatsApp. Y lo voy a leer por si alguno de ustedes, no sé, por algún motivo, razón, circunstancia, no puede ver mi pantalla. Entonces, voy a leerlo. 1, D mayúscula, 1, 0. Un ratito. Sí. 0, M, 4. Voy a dejar unos segundos más ahí. Todo en mayúscula, por favor, chicos, y con números, tal cual como lo he mencionado, por favor, para que sea válido su test. Entonces, unos segundos más y continuamos. Ok, entonces, ya tienen todos apuntado al código, por favor, chicos. Creo que sí. No hay nadie aquí que mencione nada en el chat. Entonces continuamos. Ok. Ahora vamos a ver la parte de... Ay, disculpen. Como les decía aquí en pronunciación, también hay otra. Pero le he colocado en otra parte de la exposición. Porque es un poquito más completa. Aparte de eso, tiene más cosas. Entonces, luego les voy a decir cuál es. Listo. Me hacen acordar, por favor, si es que no les menciono al final cuál era la otra. Ya está. Listo, entonces ahora vamos a pasar con lectura.
aquellos que de repente su forma de aprender idiomas quizás es leyendo y no solamente escuchando, o no les gusta practicar los jueguitos y esas cosas porque les aburre, pues también tienen la parte de lectura. Esa es una aplicación que se llama Bilingual. Ahí está el logo para que la busquen en la App Store. Y ustedes pueden aprender idiomas mediante cuentos. Aquí obviamente no hay grandes obras, ¿no? Como, no sé, Moby, Orgullo y Prejuicio, etc., ¿no? Hay cuentos, literalmente, para niños, son un poquito más complicados. Y diferentes temas. Ahí también ustedes pueden elegir diferentes categorías. A ver, déjenme abrir la aplicación para decirles qué categorías hay. Ya. Entonces, ustedes pueden seleccionar el nivel que desean. Pueden seleccionar nivel básico, intermedio avanzado y la categoría de la lectura que desean leer, ¿no? Pueden tener historia y cultura, ciencia y tecnología, misterio, clásicos, frases y conversaciones, acción y aventura, noticias, música y, pues, como siempre, cuentos de hadas. Entonces, ustedes seleccionan eso, seleccionan el nivel del idioma que desean aprender y entran al cuento o la lectura y van a ver lo que ven aquí. Van a tener aquí, por ejemplo, se salís en el País de las Maravillas, ¿no? Entonces, la lectura está en inglés y esto es alemán, si no me equivoco. Entonces, la parte de arriba le va a mostrar a ustedes el idioma que están queriendo aprender y la parte de abajo le va a mostrar a ustedes su idioma, pues, materno, ¿no? En este caso, español. Y ustedes van a poder aprender pues lo que se supone que es la frase en español, en este caso en inglés, ¿no? También tiene la parte de audiolibro, para que ustedes, si no desean leerlo, lo pueden poner tipo audiolibro. Y van leyendo la frase en inglés, la frase en el idioma pues, propio, ¿no? Aquí pueden ver otro ejemplo. Y este es con nuestro idioma, ¿no? Este es un caso, un ejemplo en coreano. Están leyendo un cuento en coreano. Y acá abajo, pues, está en español. Ustedes pueden escuchar cómo se pronuncia cada oración en coreano y pues en español después. Y así pueden aprender un poquito más de idiomas de esa manera, ¿no? Si les apetece. Y ya por último tenemos práctica con nativos. Ok, dentro de estas aplicaciones de prácticas con nativos, teóricamente es crearse un usuario, entrar a una plataforma que ha sido creada para compartir lo que son temas de idiomas, y para que ustedes puedan conversar con alguien que habla el idioma, pues, y el idioma es nativo, por ejemplo, habla chino, ¿no? Una persona que vive en China. Y ustedes quieren practicar su nivel de chino, obviamente, ya estamos hablando de alguien que tiene un nivel intermedio avanzado, obviamente, porque, pues, básico casi no vas a poder hablar. Entonces, pues, entran a la aplicación, se crean un usuario, como pueden ver aquí, ponen su nombre, si quieren dar información sobre ustedes, qué cosas quieren aprender, qué cosas quieren afianzar, ¿no? Y ponen el idioma nativo de ustedes, qué otro idioma hablan y qué idiomas quieren aprender y en qué nivel están dentro de ese idioma, ¿no? Básico, intermedio avanzado. Y pues aquí después, como les decía, donde dice about mi persona, ponen pues qué cosa quieren aprender. Yo quiero aprender de repente más vocabulario, yo quiero aprender gramática, quiero mejorar frases, no sé, de negocios, quiero mejorar frases en medicina porque yo estudio medicina. Entonces, la persona que vea su perfil, ¿no? De otro país, y esta persona, por ejemplo, habla inglés, pero quiere aprender alemán, en el caso de Stephanie, va a decir, ah, mira, quiere aprender frases porque estudia medicina, y es doctor de repente esa persona, o estudia medicina igual que nosotros, nos va a poder enseñar, y va a ser como que un poquito más fácil que las personas tengan esta conexión, para que busquen lo que cada uno puede ofrecer, ¿no? O sea, sí me dejó entender, ¿ok? Entonces aquí ven un ejemplo de una conversación y ustedes pueden enviar audios, también pueden escribir y pues la persona del otro lado les va a corregir, pero también la aplicación propiamente les corrige a ustedes. Pueden ver aquí que hay cositas en rojo y la aplicación sola les corrige y les pone aquí no. También la persona tiene la opción de escoger su mensaje y corregirlas a ustedes también y así van aprendiendo. Poco a poco. Como pueden ver aquí, ustedes seleccionan también a quién quieren hablarle, dependiendo de qué idioma quieran aprender, y hay personas que se dedican exclusivamente a dar clases dentro de esta aplicación, y ya ustedes pues pueden acceder también a esas personas, ¿no?
dependiendo de lo que estén buscando. Además de Tandem, tenemos otra que se llama HelloTalk, que funciona casi igual, si por no decir lo mismo. Igual también les van a dar inputs y correcciones de lo que están hablando. Y también existe la traducción automática del idioma que le manda la persona del otro país. Por ejemplo, yo quiero aprender chino y estoy hablando con una persona que vive en China y esa persona me envía el texto en caracteres, ¿no? Porque pues tienen el teclado en chino. Y la aplicación automáticamente me va a traducir lo que envió esa persona en chino al español. Entonces yo voy a saber. Y de igual forma pueden ver aquí que esa tiene la opción de corregirles, ¿no? Lo que están poniendo ustedes. Y también existe la opción de enviar audios. Y como pueden ver, aquí existen cursos también de idiomas, ¿no? Entonces, es una forma pues, más completa también si desean practicar, tener a alguien que les corrija, por si de repente no pueden darse, como les decía, la opción de irse a un instituto y tener un profesor que les haga correcciones. Pues aquí pueden encontrar personas que también se están queriendo aprender idiomas, por ejemplo, español, y ustedes les pueden enseñar español. Y esa persona les puede enseñar a ustedes inglés, chino, alemán, etcétera, lo que quieran, ¿no? Ah, ya. Esta era la que les decía. Esta aplicación es relativamente nueva. Estaba hace unas semanas para iOS, pero ya está disponible para Android. Y pues es una aplicación que se llama Follow. Y tiene un bonito. Qué bonito logo. Y bueno, lo que va a ustedes permitirles y que creo que me encanta de esta aplicación es que primero les va a preguntar, ¿no? ¿Qué idioma desean aprender? Seleccionan inglés, francés, español, portugués, bla, bla, bla. Y les pregunta cuánto saben, ¿no? ¿Cuánto saben del idioma? ¿Estoy comenzando? ¿Sé básico o sé mucho? Y les va a decir, ok, si sabes mucho básico o estás comenzando, selecciona qué categoría quieres aprender, ¿no? Si quieres aprender los básicos, si quieres aprender sobre viajes, quieres aprender sobre tu carrera, quieres aprender sobre el día a día, estudios, etcétera, aeropuertos, bla, 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 pues tú selecciona. Entonces van a seleccionar esa categoría y la aplicación lo que va a hacer es comenzar una conversación básica que ustedes podrían tener con alguien en un país que hable ese idioma que ustedes han seleccionado. Entonces, supongamos, yo seleccioné alemán y puse pues una conversación básica que podría tener en un aeropuerto, como por ejemplo, ¿dónde está el gate número A1? ¿No? Entonces la conversación se empieza a dar, sale una persona hablando, diciendo, necesito ayuda, y ustedes responden, sí, disculpe, ¿no? Quiero saber dónde se encuentra tal lugar. Y la aplicación les brinda el audio en el idioma que ustedes están aprendiendo, y les pide que ustedes repitan la oración. Les pide que ustedes repitan la oración, y les señala qué partes han hecho mal, ¿no? Y qué tienen que corregir. Y ustedes tienen la opción de volver a escuchar el audio, ¿no? De un hablante nativo y volver a repetirlo y hablarlo, ¿no? Y la aplicación así va a ustedes corrigiéndoles y así sucesivamente. Y va señalando qué palabras ustedes quizás tienen dificultades para pronunciar. Y lo que va a hacer es que les va a volver a poner de nuevo la palabra más abajo para ver si su pronunciación ya ha mejorado o ya han captado cómo es que se pronuncia. Entonces es muy interesante. Además eso también pues tiene la parte de gramática, vocabulario y muchas cosas más, pero es un poco más interesante la parte de la conversación y la pronunciación, porque esto es una aplicación que tiene más varios idiomas, no solamente inglés. Entonces tiene la opción de practicar portugués, alemán, francés y muchos idiomas más, ¿no? Entonces les doy el datazo para que ustedes puedan bajarla a su celular y la puedan experimentar. En realidad es muy divertida. Y ya como bonus track, aquí están los ejemplos. Como les decía, aquí pues ustedes ponen, ¿no? Una conversación, sale una imagen de una persona y les pone hola, ¿no? Y ustedes siguen la conversación y aquí pueden seleccionar, como les decía, el audio. Acá al costado está el audio básico, original. Y ustedes aquí repiten la oración y ellos las van a ir corrigiendo como ven aquí, ¿no? Me gustaría una hamburguesa, y aquí le cambian, ¿no? Está mal, no se dice gustó, se dice gustaría. Y además de eso también tienen pues ejercicios de listening, ¿no? Como ellos les ponen de repente una conversación, un cuento, cosas así, y ustedes van aprendiendo. Otra cosa más que tiene esta aplicación, que es un poquito rara e inusual, es que tiene la opción de aprender mientras están durmiendo. Es mediante audiolibros. Ustedes pueden poner, ¿no? Bueno, me voy a dormir de tal hora a tal hora. Empieza el audiolibro y van aprendiendo, pues, mientras duerme. Que teóricamente, estudios dicen que sí se puede aprender
pero bueno, no lo sé. Ya dependerá de ustedes si desean usarlo, pero es muy interesante. Y como les decía, ya como bonus track, tengo estas dos últimas aplicaciones que son, me parecen muy divertidas, si a ustedes les gusta aprender idiomas como a mí. Entonces tenemos dos aplicaciones, la primera es Voice Screen, que lo que nos va a permitir es aprender inglés con videos de series o documentales. Y pues esta aplicación la pueden encontrar para Android, también creo que para iOS, no estoy segura, pero para Android sí está. Y ustedes pueden poner igual, ¿no?, el idioma que desean aprender, inglés u otro idioma. Y les va a mostrar todos los videos que tienen ellos en su plataforma, ¿no? Pueden ver películas, pueden ver series, pueden ver noticias, en lucha libre, lo que a ustedes les apetezca, ¿no? Y les va a mostrar subtítulos en el idioma que ustedes están aprendiendo, como pueden ver aquí, ¿no? Y luego les va a pedir, escribe la oración en tu idioma, ¿no? O sea, si sabes qué cosa está diciendo aquí en tu idioma. Y ustedes lo ponen y dicen, sí, está bien. Entonces ustedes están aprendiendo inglés, escuchando. Y bien, ¿no? Si se dan cuenta. Ahora, además la aplicación de eso tiene, aquí si no me equivoco, sí. Tiene la opción de que ustedes seleccionen cuántas palabras quieren saber por video, aprender por video. Y también qué cosas quieren aprender. De repente quieren mejorar lo que es la estructura o gramática. Y aquí pueden seleccionar qué tipo de cosas quieren aprender, ¿no? Como por ejemplo verbos, conectores, el if en inglés, ¿no? O de repente si tienen un primito o un sobrinito, le ponen tipo para niños, ¿no? Para que sea un poquito más fácil quizás. Y así. O de repente quieren mejorar pues su audición, quieren saber cómo se escucha, ¿no? Y aquí también hay características específicas y más cositas. Es bien interesante si les gusta ver videos. Y, ay, no, se borró. Bueno, lo voy a decir en palabras porque aquí hay otra aplicación. Si apúntenla, si quieren. Se me borró. Lo siento. La otra aplicación que también es muy interesante y que también pues lo vi inusual, se llama Sounder. Lo voy a escribir en el chat porque, como les decía, se me borró de las diapositivas. Entonces la pueden encontrar también en la App Store. Y esta aplicación es similar a esta, pero solamente es sobre música. Entonces ustedes seleccionan el idioma que desean aprender, seleccionan el nivel que desean aprender y cuántas horas al día desean aprender en el idioma, ¿no? Les va a señalar un montón de canciones que tiene pues, la plataforma, y ustedes hacen clic en esa canción, va a salir el video de la canción y les va a mostrar frases de una canción incompleta. Y ustedes tienen que completarla con ejercicios como el Duolingo, así, una oración, y abajo salen cuadritos, y ustedes completan la oración, de repente conectores, o sujeto, verbo, ¿no? Y es divertido porque puede ser una canción que a ustedes les guste, su artista favorito, y van practicando el idioma, y no se hace tan pesado como de repente ejercicios, si es que a ustedes no les gustan los ejercicios, ¿no? Y bueno, eso sería todo lo que tengo por hoy. Espero les haya gustado. Yo me he divertido mucho investigando para ustedes porque habían aplicaciones que no conocía. Y bueno, eso sería todo, como les digo. Ahora, si desean, les puedo mostrar desde mi teléfono alguna aplicación que a ustedes les haya quedado así como el bichito de querer saber cómo se usa, quizás. Sí. Y si no, pues ya, ahí acabó. Así que ustedes dirán, chicos. Si tienen preguntas, también las pueden hacer ahora. Ok, tenemos una. Ok, tenemos dos. ¿Alguien más, chicos? Uno más. Uno más. Voy a ir entrando desde mi teléfono, entonces. A la llamada. Ok. ¿Alguien que diga otra aplicación que no sea Drops? Ya nos quedamos con esas dos. Aprovechen, chicos, estoy de oferta. Aprovechen. Ok, creo que solamente... Ah, ya, aquí vi, HelloTalk. Bueno, ya está bien, porque es similar a Tandem, pero ya, la voy a mostrar. Deme un segundo. Ah, Voice Screen. Ok, ya. Ok. Les voy a enseñar las cuatro, ok. Deme un minutito.
Si tienen preguntas, pueden hacerlas ahora mientras yo voy configurando esto de mi teléfono, por favor. Si tienen preguntas, pueden hacerlas ahora. Sobre algún tema o algo. Un segundo. Ya, chicos, voy a comenzar mostrando Drops y luego Tandem y después dejo de compartir pantalla porque no he creado mi usuario en Hello Talk. Así que dejo de compartir. A ver, un segundo. Listo. Listo, chicos. Entonces, yo voy a compartir ahora mi pantalla desde mi celular. ¿Me pueden confirmar, por favor, si la pueden ver? Señorita Host, por favor, ¿me puede poner como anfitrión en mi otro usuario? Sí, ahorita te pongo como co-host. Ya listo, chicos. Entonces, disculparán el ruido. Mi perrita decidió ponerse a gritar ahora. Ya, me confirma si pueden ver, por favor, porque es la primera vez que hago esto. No sé si se puede ver o no, creo que no. Ya, yo lo puedo ver. Lo veo. Listo. Entonces, ven todos mis secretos. Ya está. Ya, chicos, a ver. Creemos que primero iba a compartir Drops. Entonces, ahí pueden ver la aplicación, que es una gotita. En la App Store la pueden encontrar específicamente en cada idioma, pero yo les recomiendo que bajen la general, porque pues ahí pueden acceder a todos los idiomas. Y en el estado de salud. Un momento, chicos. Ya, entonces, como pueden ver, yo he escogido acá el idioma alemán, ¿no? Hay varios, creo que sí se puede ver, me parece, ya está, listo. Entonces, aquí ven la lista de idiomas, son varios en realidad, como les decía, tienen bastantes opciones, aquí,
¿no? Finés, hindi, hebreo, holandés, un montón. Pero yo elegí alemán. Entonces, ya. Aquí ven el inicio, como les decía, les da opciones de aprender diferentes. Uy, se colgó, esperen, estoy buscando internet. Listo. Ya. Aquí les da la opción de ustedes poder escoger, como les decía, acá hay comida y bebidas, viajes y cositas así. Y ustedes pueden aprender, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí clic en comida. Y aquí la aplicación lo que hace es, pues nos da la palabra. Y como yo recién he iniciado la aplicación, pues me está dando como que, me dice hacia dónde debo deslizar la palabra, ¿no? Les muestran imágenes y ustedes deslizan la figura, bueno, la palabra de la comida. Entonces le dan match al pan y ya, ¿no? Y así ustedes van aprendiendo. Y va continuando los ejercicios, ¿no? Como pueden ver aquí, les enseñan pues la imagen y la palabra, o sea, qué significa desayuno, ¿no? Y ustedes van aprendiendo de esa forma. Todo se basa en deslizar en realidad. Y ya, esto es lo que les decía. Ustedes tienen un tiempo limitado para poder aprender. Si quieren más tiempo, pues eso es lo malo, tienen que adquirir premio, ¿no? Pero, como les decía, esa era la desventaja. Y ahora vamos a ver otra aplicación. Me dijeron Tandem. Listo. Bueno, yo ya tengo creado mi usuario, chicos. Ustedes aquí seleccionan, según ustedes, el idioma que quieran aprender. Si no me equivoco, yo he puesto también alemán y chino, creo. Y aquí les va a salir en el inicio, pues, todas las personas que hablan los idiomas que ustedes están poniendo que quieren aprender, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, pusieron inglés, les va a salir a todas las personas que hablan inglés. Si ustedes pusieron alemán, les va a salir a todas las personas que hablan alemán. No les va a salir ninguna persona que hable otro idioma que ustedes no hayan puesto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto lo que hace es que hace la unión de dos personas, ¿no? Una habla español y quiere aprender inglés, y la otra persona que les aparece aquí habla inglés pero quiere aprender español. Entonces es una forma de intercambiar información y poder aprender con ayuda de alguien que ya es nativo y que les puede corregir en cosas, pues, que quizás ustedes fallen, ¿no? Entonces ustedes entran aquí y pueden ver que esta persona dice, por ejemplo, que quiere aprender frases básicas, ¿no? Sí, frases básicas. O de repente algún tema de negocios o cosas así. Aquí suelen salir también, pero ahorita no salen en este momento. Personas que tienen una certificación de que ya son maestros en la aplicación, ¿no? Que ya han tenido varias personas que han practicado con ellos y han tenido varios reviews, y la mayoría de ellos se dedican en realidad a la educación en idiomas. Entonces, con ellos es más fácil practicar porque ya saben qué cosas corregirlas ustedes, o ya tienen una forma estructurada de poder ayudar a las personas, ¿no? Entonces, así funciona más o menos. Vamos a crearse el usuario, poner qué idiomas quieren aprender y luego pues seleccionar con quién quieren aprender, ¿no? Ahora también voy a explicarles una más que me mandaron por aquí y después enseño las otras. Pues aquí tengo más, como pueden ver, si quieren tomarle una foto o algo. Hay más aplicaciones, pero no todas las he probado por el momento, así que no las puedo recomendar. Y este es el CSPeak, que por ahí también me pidieron que la explique. Como pueden ver aquí, yo ya he empezado. Y acá, como les decía, pues la aplicación les va a preguntar igual de la misma forma que otras aplicaciones qué área quieren practicar, ¿no? Y ustedes seleccionan qué área quieren practicar, por ejemplo. Les pregunta cuál es su idioma nativo. No es español. Y su nivel de inglés. Y también cuánto quieren practicar. Y cuánto les gustaría practicar a ustedes, ¿no? Vamos a ponerle 6 PM. Listo.
Ay, listo. Disculpen, chicos. Ok, aquí se ha puesto así, pero en realidad es free, así que más o menos así funciona. Ahorita no les puedo mostrar cómo funciona porque no sé qué ha pasado con la aplicación. Y vamos a ver si le puedo mostrar la otra que me pidieron también, que era... A ver, un ratito, chicos. Voy a dejar de compartir porque no la encuentro. Listo, ahorita voy a compartir, chicos, en un momento. A ver. Esta es la que me pidieron, se llama... No, disculpen, me pidieron la otra. Chicos, ¿tienen alguna pregunta o duda que deseen realizarle a Elisa? Pueden colocarla en el chat o también pueden prender su micro y hacerla. Ok, chicos, no puedo mostrar exactamente la que me han pedido, pero hay una similar que no puse aquí en las diapositivas, que yo ya he usado antes, pero la borré en mi celular porque ya no tenía espacio, que se llama Cake, que creo que la mayoría de ustedes la deben haber visto por ahí. Entonces ustedes entran a la aplicación, crean una cuenta, ponen qué quieren aprender y, bueno, en realidad inglés, y seleccionan el idioma que tienen como nativo, y pues como ven aquí seleccionan el video, y se corre el video, ¿no? Ah, no está disponible. Ya, entonces aquí pueden ver, hay varios videos, miren, y ustedes tienen que llenar la oración, diferentes niveles, o diferentes tópicos, diferentes cositas. Entonces vamos a poner este de repente. Creo que sí se ve. Okay. Yeah. Entonces, como pueden ver, ahí está el video y está la oración de lo que está hablando la persona en el video. Y ven la traducción en español, ¿no? Y así van practicando. Después la otra que les mostré también de los audios que, lo que no les puede mostrar es esta de los audios, y aquí está, ven, acá está, esto está en español. Un momento,
Ya está, listo. Listo. Y aquí les enseño las canciones, ¿no? Ustedes seleccionan una canción. Y ponen cuánto quieren aprender. Abren la canción. Continuar. Okay. Listo. Y ahí está, ¿no? Sale la canción, sale la letra abajo. Y en el momento que salga el ejercicio, ustedes van a tener que seleccionar una de las cuatro cajitas que han podido ver abajo con la parte que falta en la oración, ¿no? Y así van completando y así van aprendiendo. ¿Sí? Y bueno, eso sería todo. La de Hello Talk no la enseñé porque es lo mismo que Tandem en realidad. Entonces sería redundar. Y bueno, no sé si tienen más preguntas sobre las aplicaciones. Y bueno, espero que les sirvan. Espero que puedan descargarlas. Como les dije, casi todas son gratuitas. Algunas tienen pues, algunos beneficios más si ustedes desean pagar. Y bueno, ya dependerá de cada uno de ustedes. Pero como les mencioné, son bastante completas. E inclusive ustedes pueden usar más de una a la vez si es que quieren complementar y aprender un poco más de idiomas. Ah, la última app se llama, me voy a poner aquí en el chat de nuevo para que la puedan buscar. Se llama Sounder. Y va a tener pues la opción de aprender diferentes idiomas como ya pudieron ver. Y es con música, que creo que a varios les gusta la música, entonces pueden aprender de esa forma. Ahí está, listo. Ya le envié. Y listo, chicos, eso sería todo. Si es que no tienen ninguna pregunta, y bueno, espero les haya gustado. ¿Tenía una? Sí, puedes, puedes preguntar. Tenía una pregunta sobre Tandem y HelloTalk. Nosotros escogemos con quién hablar, ¿verdad? Y otra pregunta era, ¿cuál de estas aplicaciones nos garantiza que, digamos, que estén personas en la plataforma que de verdad quieran aprender el idioma y no estén entrando a otras cosas? Sí. Sí, entiendo. Bueno, yo de las dos aplicaciones, como les decía, la que he usado ha sido Tandem, pero depende en realidad de, como les decía, que ustedes seleccionen la categoría de la persona. Solamente van a hablar con personas que ustedes han puesto del idioma que van a aprender, ¿no? Y además, cuando ustedes crean el perfil, la aplicación lo que hace es hacer un screening de cada uno de ustedes, seleccionar su currículum universe, quiénes son, qué hacen, ¿no? Para que no entre gente loca, para comenzar. Y como les decía, mi recomendación es que ustedes escojan a las personas que tienen reviews positivos, ¿no? Como sabemos, pues la aplicación ha sido creada para hablar, pero la gente puede usarla para múltiples cosas. Entonces, ustedes seleccionan un perfil, ven y hay reviews de personas que ya han hablado con estas personas anteriormente y que colocan, pues, que sí, que han tenido una buena experiencia, que han aprendido bastante, qué cosas han aprendido del idioma, ¿no? Y, pues, ustedes pueden, como les decía, seleccionar a estas personas para aprender. Y además, también están las personas que tienen ya una certificación en lo que es que ya vienen a ser personas que son profesores dentro de la aplicación. Entonces, yo les recomendaría que vayan con esos. Y de las dos aplicaciones, la que tiene mejor reviews en ambas es HelloTalk, porque ya tiene bastantes años en el mercado, mucho más que Tandem. Entonces, esa aplicación en realidad tiene mucho más filtros, así que pues podrían usar esa en vez de Tandem, ¿no? Para evitar cualquier problema o cualquier incomodidad al usar la aplicación. Y ya saben, los reviews siempre de cada profesor para que ustedes no tengan ninguna mala experiencia.
¿Hay alguna otra pregunta, jóvenes? Si no, se cierra la charla. Bueno, creo que no hay más preguntas. Ya para terminar, pues, mi ponencia, les menciono que hay más aplicaciones que ustedes pueden usar. Hay un montón, en realidad. La cosa es, ¿qué es lo que están buscando ustedes? ¿Qué es lo que desean aprender? ¿Qué idioma? Y también, como les mencionaba, pues, no solamente es necesario usar una, pueden usar más de una para que su aprendizaje sea más completo y puedan afianzar tanto vocabulario como gramática, y pues también de repente su pronunciación con esas aplicaciones que miden lo que es el speaking, ¿no? Y hago mi cherry, entren a ver la aplicación última que les mostré del monito, que está bien bacana. Así que espero que les haya servido y espero que aprendan idiomas y que les hayamos sembrado la semilla del aprendizaje junto a mi compañera Elvita. Listo, muchas gracias Eli, de verdad, todas las aplicaciones que nos has enseñado el día de hoy han estado muy muy interesantes y esperamos que a los chicos también les haya gustado. Si es que no hay ninguna duda más, serían muy amables de poder prender su cámara para poder tomar la foto respectiva de la actividad.